Faltan ya 13 minutos para las 2 de la tarde. Está con nosotros el abogado Juan Carlos Ortiz Zelaya. Es del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal. De hecho, me dicen, es el delegado regional. Hablaremos sobre el asunto del transporte, un tema pues que siempre es de interés, un tema candente también. Hay problemas en el servicio, hay problemas con el usuario, entre las uniones a veces. Aquí hay una inconformidad por una pretensión, así la voy a plantear, ya usted me dirá, Juan Carlos, de que se liberen más concesiones, claro. Un anuncio que todavía no está hecho. Claro. Buenas tardes, Hugo. Efectivamente, pues soy representante del transporte multimodal, el Movimiento Nacional de Transporte Multimodal, soy delegado regional, es un movimiento adherido a la CNUP Nacional. Mi trabajo es para los 4 estados del sureste. A ver, sí, 4 estados del sureste, abarcando Tabasco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Yeah. Dentro de mi trabajo, aparte soy litigante, dentro de mi trabajo hay unas cuestiones de analizar en cada estado la problemática del transporte. Uno de los problemas fuertes que han tenido los transportistas, y lo hemos analizado, es la cuestión del, que ese punto lo quiero tocar primero, ¿no? Es la cuestión de la empresa Uber. Nosotros hemos llegado a nivel nacional en todas las reuniones que hemos tenido, tanto nacionales como regionales, a la conclusión de que a Uber no hay que atacarla, sino al contrario, hay que competirle, a como lo marca la libre competencia, que hay un organismo inclusive en México regulador de esta cuestión. Nosotros inauguramos el día 16 de agosto del 2016, de hecho nos hizo el favor la senadora Cristina Díaz Salazar en su momento de venir a inaugurar el Centro de Monitoreo Ciudadano, le pusimos. Este modelo lo tomamos como copia del uno que se armó en la ciudad de Puebla, específicamente en la Angelópolis, un modelo ciudadano de seguridad entre como dice, ciudadanos, con la única intención de tener seguridad los mismos ciudadanos. ¿Por qué lo inauguró? Lo hicimos con la intención de que en el mismo sistema o en el mismo centro de monitoreo ciudadano tengamos dos empresas competidoras que pudiera utilizar. Una que se llama Taxi Amigo, que esa va dirigida al taxista concesionado, en este caso el que está ya con sus placas, y otro que es una cuestión que, aunque digan que está regulada, yo todavía dudo mucho de que esté regulada en la ley, que se llama Ray Ejecutivo. Esas dos empresas se manejan a través de un teléfono celular. Nosotros hicimos un convenio con una empresa que se llama C-Selectum, bueno, ya le dije, C-Selectum, que se encarga de seguridad. Entonces, nuestra intención era presentarla tanto para los que fueran ejecutivos y para los concesionados, y lanzar que sea monitoreado por ciudadanos, para ciudadanos, en el mismo sistema iría un botón de pánico, cámara de video para tenerlo en tiempo real, cualquier reacción de un asalto, porque están involucrados los transportistas, que insisto, no es el transportista, a veces los choferes cometen, no son todos, aclaro, cometen ciertas cuestiones que la autoridad se encarga que es la encargada, en este caso la Secretaría de que ellos tengan la debida capacitación para subirse un vehículo. Entonces nosotros la idea es monitorear esos, que no haya tal cuestión de inseguridad, que la gente se suba a un transporte seguro y a través de una plataforma. Este sistema también te prevé que si te pueden detener, que pudiéramos detener un vehículo en caso de alguna alerta, un robo, que Tabasco de hecho diario ocurren 10, 12 vehículos diarios. Ahora, ¿pero eso ya opera aquí en Tabasco? Está operando. De hecho, aquí tengo mi poder, yo como delegado le hice llegar una carta al secretario de Comunicación y Transporte el 25 de agosto, donde le hicimos ver las cuestiones. Quiero pensar que por cuestión de partido, porque pues la CNOP y el PRI, no hemos tenido respuesta hasta la fecha. Ustedes lo plantearon para que se adoptara. No para que nos presentara. Ajá. A como hace poquito hubo una empresa privada también del grupo de G. Es una aplicación tipo Uber para taxis amarillos. Pero esa sí está en marcha. Está igual. Ajá. Nada más que esta está mejorada. ¿Mejorada en qué aspecto? ¿Pero esta la avala la SST?
No, no, hasta ahorita no hemos tenido acercamiento con él porque no hemos tenido respuesta. ¿Quién la opera? ¿Ustedes? Nosotros operamos con ciertos vehículos que tenemos en un litigio. ¿Sí me ¿Ustedes explico? los tratan de piratas? Yo siempre he dicho que la palabra pirata está mal empleada, son muy irregulares. Pero ustedes los tratan de eso, pues. O Así sea, es. yo no lo estoy diciendo yo, así les tratan, Así ¿no? es, así es, así es. Bueno, pasando, dejando un ladito el tema de la no respuesta de la autoridad desde el 25 de agosto del 2016, nos topamos en el área de litigio de los irregulares, nos topamos con una cuestión de que pues la autoridad se la pasa mencionando de que todos los asuntos están completamente perdidos. Los de ustedes. Cosa que es completamente falso. Hay que mencionar que un juicio de amparo, de hecho hay trámites vigentes, hay amparos y protege que han conseguido tres, cuatro, a ver, no, tres jueces de distrito, están en revisión a favor. Aún estando a favor, no nos hemos ido en revisión. Hay que dividir. Una cuestión es la cuestión del incidente de suspensión, que es donde nos han concedido unas veces, han negado, u otras veces han negado de entrada, pero eso no quiere decir que se pierda el litigio. O sea, no está terminado, No pues, está terminado. está en proceso. Está el juicio, hay juicios contenciosos en el tribunal contencioso que va caminando a paso de tortuga, porque obvias razones. Bueno, dentro de la cuestión, que fue lo que me motivó a venir acá, esto ha dado a especulación en el mismo gremio de que próximamente en este año se entregarán concesiones para transportistas, específicamente del gremio de taxistas. Vemos con malos ojos al grupo que representamos de que por una parte quieran dar nuevas concesiones y no regularizar lo que está en litigio. Entonces, si damos nuevas, pues vamos a volver, se va a saturar el servicio público. ¿Qué sería lo correcto? Pues yo diría que hubiera un acercamiento con las personas que están en litigio. Por ahí no. Regularizar lo que ellos dicen no está legal. Le generaría inclusive muchas entradas al gobierno, porque estamos hablando de un litigio ya de 4 años. Entonces, si nos ponemos a ver lo que ha dejado de cobrar el gobierno por eso, llámese de cuestiones de tenencia, de reemplacamiento, cuestiones que son de impuestos para el gobierno, estamos hablando de muchos millones que ha dejado de percibir el Estado por los litigios, aparte de los litigios Bueno, que tienen pero costo. apliquemos la lógica. Ciertamente, si se necesitan los taxis, ahí tienes un gremio, ¿no? Bueno, O ok. sea, lógicamente, Así es. pensándolo así. Ok, pero desgraciadamente son diferentes gremios. Entonces, ahí lo que estamos en litigio son concesiones que se dieron en el 2012, o permisos, vamos a hablarle así. Lo que vemos aquí no correcto, que la Secretaría, en uno de esos litigios, que aclaro, yo no soy el abogado, pero lo tenemos en nuestro poder y te hice llevar una copia, con tal de evadir una sentencia que estuvo en contra dentro de un incidente de queja promovido por la parte contraria a la Secretaría, que son 101 placas, ellos emiten un estudio técnico. Para poder emitir una placa o una convocatoria a tener acceso a una concesión, la Secretaría debe emitir un estudio técnico. Tiene que haber Primero, sustento. exactamente. En el año 2016, de hecho fue muy mencionado en una revista, que no sé si puedo decir su nombre aquí, por aquí. Pues Bueno, coméntela. en una revista, una empresa que estuvo muy cuestionada, GX Ingeniería y Servicios, emite en ese recurso. La Secretaría, yo digo que lo que hizo, con tal de no cumplir con las 101 placas que se le ordenaron que se dieran o que se hiciera el estudio para hacerlo, emite un estudio técnico, contratan a esta empresa y esta empresa emite un estudio técnico donde claramente dice, a pesar, se lo voy a leer, a pesar de que el análisis técnico nos indica que hay que desincentivar el uso de taxis compartido, hay que reconocer que existen derechos adquiridos por los cuales concesionarios de taxi compartido, mismos que deben ser respetados. Y luego sigue. Por esta razón y con base a lo citado en el párrafo anterior, se dictamina, ojo, que no es necesario emitir nuevas concesiones de taxis en ninguna de sus modalidades actuales en la ley. Es decir, compartido, especial, plus, radiotaxi, municipio del O sea, centro. con lo que había bastado. Yo creo que no pensaron bien lo que estaban haciendo, porque era más fácil cumplir con una sentencia, ¿no? Yo insisto, yo no soy el abogado de ese asunto. Pero
entonces no podemos dar. Oiga, licenciado, pero eso, porque ¿cuándo fue? Eso fue en el 15, ya estamos casi para el 18. Podrían decirle, las circunstancias cambiaron. Esto fue en marzo del 2016. Ojo, si nos vamos a los antecedentes. Tendrá un año, pues, no más. Un año. Ahí sí les cuesta un poquito más de creer que cambió mucho la circunstancia, ¿no? Si nos vamos a lo que, a la tradición, porque la ley no prevé cada cuánto tiempo hacer un estudio técnico, hay que ser claro. Normalmente en la época de los anteriores gobiernos han tardado hasta 10 años para hacer el cambio. No puedes cambiar de un año a otro con una necesidad, eso es imposible. Eso no es creíble. No es creíble, al menos que haya algún interés. Ahora, si están en litigio ciertas personas, ¿por qué no tomarlos en cuenta? Diciendo, con el argumento diciendo, es que ya se perdieron todos los asuntos, eso es mentira, o sea, eso es una completa mentira, eso es una cuestión de que se va a seguir, pero le van a dejar la bronca al siguiente gobierno, y si sigue siendo las mismas siglas, o cambia de siglas el gobierno, le van a dejar un problema, y se va a saturar. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué la problemática, por qué nuestra inquietud de estar aquí platicando? Aquí yo siento que no se dieron cuenta al emitir este estudio técnico, yo insisto, con tal de no cumplir con algo que ya estaba en la ley, que ya le habían dicho que cumpliera, emiten este estudio técnico, y aquí está claramente quienes lo firman, con una empresa, pues, según la revista que en su momento sacó, que está inclusive inhabilitada por la función pública, pero esa ya es otra cuestión, sí. En el marzo del 2016, donde no se pueden emitir nuevas concesiones, entonces amarraron a todo mundo, amarraron a todas las uniones, amarraron al gobierno, amarraron, porque es sabido también, o sea, que normalmente los gobiernos terminando entregan concesiones, ¿sí me explico? Sí. A las diferentes uniones o a gente que ellos consideren que les ayudaron, una cuestión, es un secreto a voces, ¿viste? No, en ese estudio técnico aparece la firma del secretario, bueno, la que presumo es la firma del secretario Agustín Silva, estaba Armando Chávez de subsecretario. Está César Marín Rodríguez como titular de Asuntos Jurídicos de Acceso a la Información. Ah, claro, Hugo, no es en el estudio técnico, ese es donde ellos informan a la sala que por ese estudio técnico y transcriben lo que dice el estudio técnico. El estudio técnico, o sea, se entiende que existe, ¿no? No lo tenemos a la mano, pero ellos lo transcriben y lo firman. En base a este estudio técnico que se emitió en el marzo del 2016, no hay necesidad de emitir esto. Por lo tanto, están ahorita, creo, litigando el asunto en tribunales federales, pero yo insisto, ¿por qué evadir una responsabilidad que te va a generar al final ingresos? La pregunta aquí también es, si se llegaran a dar estas nuevas concesiones, ¿ustedes agarran esto para combatir este dictamen técnico para combatirlo? Efectivamente, porque mira, un camino, vamos a poner un camino como abogado, te lo puedo decir. Al final será otro problema heredado. Exactamente, porque imagínate, lanzan su estudio técnico que lo haga, mal hecho. Aclaro, porque no puedes de un año cambiar la problemática. No puedes en un año decir, ya hay la necesidad del servicio. No lo podemos. Eso para mí, insisto, de tanto de que se quejan de los gobiernos anteriores, porque toda la vida se han quejado, no podemos, en los gobiernos anteriores, la historia dice que cada estudio técnico es casi terminando el sexenio, y ha habido sexenios que se ha pasado. O sea, no es regla tampoco. No es regla, pero no es un año. Es imposible, o sea, claro. No, tendrían que dar una buena explicación, claro, a la sociedad, sería muy bueno a tú como interlocutor de la sociedad. Entonces, sí es una cuestión que lo podríamos impugnar en su momento, al momento que sale una convocatoria, decirle a un juez de distrito, oiga, señoría, hay un litigio de por medio, resulta ser que, pues, está este estudio técnico que dice que no hay necesidad, entonces, ¿qué está pasando? Claro. No nos dejes a esta parte indefensos, y pudiera haber una que diga un juez, bueno, te suspendo el acto, y después viene 2018, todos sabemos que es electoral, y le amarraron las manos a medio mundo. Claro. Bueno, pues habrá que esperar, licenciado, al acontecimiento de las cosas, estaremos comentándolas si les parece en un futuro cercano. Ok. Bueno, pues gracias por venir al programa. Gracias. Es el licenciado Juan Carlos Ortiz Zelaya. Vamos a una nueva pausa. Vamos a platicar también con la secretaria de Desarrollo Social.